Hola, mi nombre es Hermes. Y esto es el cubo evangélico. Y en este cubo tiene un mensaje que cambió mi vida. Un mensaje de la Biblia. Hubo tiempo en mi vida, hacía cosas malas y tenía temor y odio en mi vida. Y yo entendía que necesitaba a Jesús en mi vida para poder ir al cielo. Mis padres me habían enseñado acerca de Cristo y el cielo y el infierno. Y me preguntaron si quería aceptar y recibir a Cristo como mi Salvador. Y lo hice. Hoy mi vida como cristiano es mejor. No me enojo fácilmente y ya no estoy lleno de temor y odio como antes. Esta luz representa a Dios. Dios es perfecto y sin pecado. Esta figura representa a todo humano en pecado. Pecado es cualquier cosa que Dios dice que no debemos hacer. La Biblia dice que, pues, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Nuestros pecados nos separan de Dios. Pero se le debe dar una solución al problema del pecado a fin de tener la vida eterna con Dios. Es Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La Biblia dice, porque por gracia ustedes salvados mediante la fe, no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para nadie se jacte. Jesús estuvo en la tumba por 3 días, y en el día tercero, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Jesús ha vencido a la muerte y pecado. Ahora, Jesús dijo en la Biblia, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de Jesús podemos tener el perdón de todos nuestros pecados y estar con Dios para siempre. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y la Biblia dice que quien cree en Jesús tiene vida eterna y no es condenado. Pero quien no cree en Jesús ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre esa persona. La Biblia dice, si confesares con tu boca y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, yo te puedo guiar en oración a Dios. Recuerda, no son las palabras lo que te salvarán. Dios está mirando en tu corazón para ver si hay verdadera fe en Jesús. Oremos. Dios, gracias por amarme. Sé que he pecado contra ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz para pagar por mis pecados. Y que tú resucitaste a Jesús de entre los muertos. Ahora pongo mi fe solamente en Jesús, para que me perdone y que me salve de mis pecados. Confieso que Jesús es el Señor. Gracias por tu regalo de la vida eterna. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu tiempo. El fin.